dos, más profundo. Uno, profundo, muy profundo. Y llega ese momento, a ese lugar. A donde tu espíritu te lleve. Y dime, Guillermo, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Cualquier dato que llegue, cualquier emoción, cualquier sentimiento, platícame para yo entender. Y dime, ¿qué percibes ahí donde estás, Guillermo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algún sentimiento? Entre más datos me des, aunque sean pequeñitos, aunque sean muy chicos, muy chiquitos, todos los detalles son importantes. Entre más detalles me des, mejor puedo ayudar. Platícame qué está pasando ahí. Las plantas. ¿Hay plantas? Es como una selva. Es una selva. Muchos árboles. Muchos árboles. Hay muchos árboles como sean los plátanos. Muy bien. ¿Y esos árboles tienen frutos? Solamente veo las hojas. Solamente veo las hojas. Ajá. ¿Y tú vas caminando ahí o vas corriendo?
me siento, no me veo. Ok, bien. Solamente veo eso como. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Y dime, ¿ves los árboles desde arriba o desde abajo? Desde abajo. Desde abajo, eso significa que vas caminando. ¿Escuchas las hojas cuando las pisas o no? Solamente percibo el entorno, pero bien, no. Bien. Y dime, ¿ese lugar que parece selva es bonito, es agradable para ti? Sí. Bien. ¿Se ve el sol? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Genera que tenga sed? Hace calor. ¿Hace calor? Sí. ¿Tienes que beber? ¿Tienes agua para tomar? ¿Hay algún riachuelo ahí cerca que te provea de agua? Sí, sí lo hay. Bien, ¿te quieres acercar ahí para que quites tu sed? ¿Para que sacíes esa sed? Pero está preso. ¿Está rica el agua? Muy fresca. Excelente. Toma toda la que necesites. Y dime, ¿está transparente el agua? La más limpia. Mira qué bonito lugar que te provee de esa agua tan fresca. Dime, ¿viene de las montañas esa agua? ¿O por qué estará tan fresca? Sí, baja de lo alto. Baja de lo alto, muy bien. Sí, es hermoso. ¿Alcanzas a ver tus pies ahí? ¿Te metiste un poquito al agua? No, me rodilla. Bien. Y dime, ¿cómo es tu ropa ahí? Como la de un indígena. Como la de un indígena. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue a tu mente es No, no, está bien. Y dime, ¿ahí eres corpulento o eres delgado? Soy fuerte. Soy fuerte. ¿Eres hombre? Sí. Bien. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 25. Tengo 25 años. Soy muy fuerte. Soy muy fuerte. ¿Eres guerrero? Yo diría que sí. Sí, soy guerrero. Bien. ¿Y tienes familia, esposa, hijos? Estoy solo, no me haga de más. Estoy solo. ¿Saliste a cazar o simplemente estás paseando ahí por la selva?
Es un lugar que a mí me agrada mucho. Es un lugar Que a mí me agrada mucho. que me agrada mucho. Y siempre voy ahí. Y siempre voy ahí. ¿Está lejos de tu casa ese lugar? No mucho. No mucho. Bien. ¿Y tu casa cómo es? Son como chozas. Son chozas. ¿Y de qué las construyen? Con varas, con madera. Con varas y con barro. Con varas y con barro. ¿Cómo se llama tu tierra? Ahí donde estás. Lo primero que llegue a tu mente, eso es. Es como un pueblo del Amazonas. Es un pueblo del Amazonas. Y dime, ¿cómo es tu piel? ¿De qué color? Morena. Morena. ¿Morena o negra? No, morena. Morena, bien. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Algo como Atiel. ¿Me puedes deletrear ese nombre que yo escribo? A. T. T. I. I. E. E. L. Atiel. Atiel, ¿sabes en qué año estás? 1845. 1845. ¿Y a qué te dedicas, Atiel? ¿De qué vives? Veo a los demás, estoy solo. Estoy solo. No los veo, veo sus casas, pero estoy solo. Veo sus casas, pero estoy solo. ¿Y por qué no están? ¿A dónde se fueron todos? No sé. Observa sus casas y ves que todo está normal o hay algo que no debería de estar. Todo está abandonado. Todo está abandonado. Algo pasó y se han ido. Algo pasó y se han ido. Atiel, dirígete hacia el arroyo y dime, ¿cómo te ves ahí? ¿Cómo te ves? ¿Qué aspecto tienes?
Ya estás ahí. Sí. Y dime, ¿qué es lo que ves? Mi pelo es largo. Mi pelo es largo. Mi cara es de rasgos fuertes. Mi cara es de rasgos fuertes. Observa tu cuerpo y dime cómo lo ves. Tus manos son fuertes a ti. Todo mi cuerpo es fuerte. Todo mi cuerpo es fuerte. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? Percibe todo tu cuerpo y dime, ¿cómo lo sientes? ¿Hay algo que no está bien o todo normal? Percíbelo. ¿Y qué pasó? Pero me siento bien. Me siento bien. ¿Quieres ir a buscar algunas de las casas y verificar que realmente no haya nadie? Tal vez estén escondidos. ¿Y qué encuentras? ¿Se fueron todos? ¿No están escondidos? No hay nadie, estoy solo. Bien, ¿me quieres platicar cómo es tu tribu, dónde estás ahí? ¿Ya encontraste tu casa?
entra en tu casa, a ti, y dime, ¿cómo la ves? Hay cosas que las mujeres usan para preparar los alimentos. Hay cosas para preparar alimentos. Cosas de piedra. De piedra. ¿Y esa casa tuya no se ve abandonada? Hay una mujer y dos niños. Hay una mujer y los niños. ¿Esa mujer es tu esposa? Sí. ¿Y cuál es su nombre? Marajo. ¿Me repites? Marajo. 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 Atiel, observa los ojos de Marajo y dime si están en la vida actual de Guillermo. No, son muy hermosos. Bien. Una mirada muy limpia. Una mirada muy limpia. ¿Eres feliz? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes, Atiel? Dos. ¿Dos hijitos? Bien. ¿Te gusta estar ahí? Sí. ¿De qué vives, Atiel? ¿De qué vive tu familia? Hay que casar. De la casa, de la Sin casera. Casa no hay más. Y eres muy fuerte. Toda la tribu son hombres fuertes. Toda la tribu es muy fuerte. Atiel, ¿cómo se llama tu tribu?
¿Recuerdas? Cuéntame qué está pasando ahí. Platícame todos los detalles. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ves? Alguien discute, pelea por algo. ¿Alguien pelea por algo? Discuten. Ajá. ¿Y quién discute? A ti. Él. Los hombres de la tribu. ¿Y qué pelean? ¿En qué no están de acuerdo? Son los que dirigen a la tribu. ¿Son los jefes? Bien. ¿Y en qué no están de acuerdo? ¿Sabes? Solo veo que discuten. Solo veo que discuten. ¿Y ese que está discutiendo más, cómo se llama? No llega. Bien, está bien. Ahora, Tiel, adelántate un poco en esa vida. Contaré del 1 al 3. Adelántate un poco en esa vida. Vamos a ver qué sucede. 1. Adelántate un poco. 2. 3. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué está pasando?
Otra tribu nos ha atacado. Otra tribu nos ha atacado. Ha matado a mucha gente. Ha matado a mucha gente. Ellos en más. Somos prisioneros. Y los demás somos prisioneros. También a ti te agarraron prisionero a ti. Sí. ¿Los tratan mal? Nos golpean. Nos golpean. Nos llevan en una pila. ¿A dónde los llevan? ¿Y qué le ha pasado a tu familia, a ti? Están muertos. Tus hijos también. Y yo soy prisionero. ¿Tus hijos también murieron a ti? Sí. Adelántate un poco más en esa vida, tía. Uno, dos, tres. Y dime qué está pasando. Es un pueblo muy grande. Es un pueblo muy grande. Hay grandes construcciones, pirámides. Hay grandes construcciones, pirámides. Pirámides. Nos hacen trabajar. Nos hacen trabajar. En todo lo que ellos quieran. En todo lo que ellos quieren. Somos esclavos. Somos esclavos. ¿En qué lugar estás, Atiel? ¿A dónde te llevaron? Se llama la pirámide del sol. Se llama la pirámide del sol. ¿Te llevaron a otro lugar del mundo? No, es en la misma selva. Es en la misma selva. Pero ellos son guerreros. Pero ellos son guerreros. Nosotros cazábamos para vivir. Y nosotros cazábamos para vivir. Atiel, ¿cómo ves tu cuerpo? ¿Sigue fuerte? No. ¿Ya no? ¿Cuántos años tienes ahí, Atiel? 45. 45 años. No creo soportar mucho. No creo soportar mucho.
¿Cómo los tratan los guardias o las personas que los cuidan para que trabajen? Nos dan poco ¿Nos dan poco de comer? solamente para no morir. ¿Solamente para qué? Para no morir. Solamente para no morir. ¿Los maltratan a ti o los tratan bien? No, nos golpean. Nos golpean. Dicen que somos como animales. Dicen que somos como animales. Ellos son gente culta, Ellos son gente culta. gente. Sí, ellos saben. Ellos saben mucho. ¿Cómo visten ellos a ti? ¿Visten diferente a ustedes? Los mayas ¿Visten como los mayas? son grandes señores, ¿Son grandes señores? muy, muy grandes, muy inteligentes. Muy inteligentes. Sí, son grandes, ¿Ellos tienen algún tipo de adoración a sus dioses, Atiel? ¿Esos que parecen los mayas? hacen algunos sacrificios humanos. ¿Hacen algunos sacrificios humanos? Son parte del ritual. Son parte de su ritual. Sí, pero son muy grandes, poderosos. Son grandes y poderosos. Atiel, adelántate un poco en esa vida. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué está pasando? ¿Y ahí dónde estás? ¿Y qué pasa ahí, Atiel? ¿Sigues de esclavo? Todo está solo, se han ido. Todo está solo, se han ido.
están, ya no están ahí. Ya no están ahí. No. ¿Y a dónde fueron a tierra? Han desaparecido. ¿Han desaparecido? Sí, ya no los veo, no hay nadie. ¿Y cómo así desaparecieron? ¿Y su templo y la pirámide del sol? Está abandonada. ¿Está todo abandonado? ¿Y tú tienes a más compañeros contigo de los esclavos? Sí, habemos más. ¿Habemos más? ¿Y por qué no los llevaron a Tiel? Porque somos como animales. Porque somos como animales. Así nos tratan ellos. Así nos tratan ellos. Ellos son los señores. Ellos son los señores. Sí. Nosotros no somos importantes. Nosotros no somos importantes. Estamos viejos y cansados. Estamos viejos y cansados. Sí. A ti. ¿Los han visitado de las estrellas? ¿Alguna vez has visto que vengan seres de las estrellas a visitarlos? Hay un portal. Hay un portal. Y por ahí se fueron. Por ahí se fueron. Sí. ¿Y todos los esclavos tienen esa misma información que tú, Atiel? Los hemos visto cruzar y desaparecer. Los hemos visto cruzar y desaparecer. ¿A quiénes te refieres que han cruzado y desaparecido? A los señores, los grandes señores. ¿A los grandes señores? Sí. ¿Los que visten como mayas? Sí. Bien. ¿Y esos grandes son señores? Son sabios. Son sabios. ¿Y se parecen a ti físicamente? No, no es... Su piel es un poco más oscura. Su piel es más oscura. Usan grandes penachos. ¿Me repites eso? Usan grandes penachos. ¿Usan grandes penachos? Sí. Son muy sabios. Son muy sabios. Pueden cruzar a otra dimensión. Ellos no son como nosotros, no son como animales. Ellos pueden cruzar a otra dimensión, no son como nosotros, no son como animales. Atiel, ¿y si tú quieres pasar por ese portal? ¿Se te permite? No me deja. ¿No es posible? No me deja. Pero si ahorita no hay nadie, como acabas de decir, ¿podrías hacerlo? ¿Sigue el portal ahí? Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. ¿Quieres acercarte a ese portal y pedir autorización de entrar?
Sí. Entonces hazlo. Acércate con toda la humildad y el amor en tu corazón. Y permite a los grandes maestros, pídeles. Pídeles a los grandes maestros autorización para entrar. Yo estoy contigo, yo te acompaño. Si te dan autorización, no tienes por qué temer. Si no te dan autorización, no, nos retiramos. Dicen que para cruzar voy a tener un corazón puro. Me dicen que para cruzar tengo que tener un corazón puro. Y sí, me dan la autorización. Si te dieron la autorización, ¿eso significa que a ti él tiene un corazón puro? Así es. Entonces cruza. Ya que tienes la autorización, cruza a ti. Y dime qué ves ahí. Es hermoso. No hay maldad. No hay maldad. Se siente el aire. Se siente en el aire el amor. Sí, todo es amor ahí. ¿Te quieres llenar de ese amor a ti? Y yo me pregunto, si Atiel y los demás esclavos son como animales, entonces ¿por qué puede Atiel pasar el portal? Porque tiene un corazón puro, ¿cierto? Gente de mi tribu tenía un corazón. La gente de mi tribu tenía un corazón puro. Vivíamos con la madre tierra. Vivíamos con la madre tierra. Respetábamos a la madre tierra y todo lo que nos Respetábamos a la madre tierra. todo lo que nos daba era bendito por ella. Y todo lo que nos daba era bendito. Atiel. Era gente de corazón. Ahí donde estás, en esa dimensión de luz, en ese portal, ¿quieres pedir autorización para darle un mensaje a Guillermo en la vida actual? ¿Lo quieres hacer a ti? Sí. Entonces hazlo. Dale un mensaje porque tú sabes todas las preguntas que él hoy tiene. Tú sabes sus dolencias. Tú sabes sus resentimientos y su dolor. El amor es el bálsamo que todo lo cura. ¿Lo puedes decir en voz alta, Tiel? El amor es el bálsamo que todo lo cura. Se aprende a amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Entonces podrá encontrar la felicidad. Se tiene que amar a sí mismo para amar a los demás. Sí.
Tiene miedo, es temeroso. Tiene miedo, es temeroso. Tiene miedo a ser herido, a ser lastimado. Tiene miedo a ser herido o lastimado. Fue lastimado de pequeño. Ya fue lastimado de pequeño. Tiene miedo a seguir siendo lastimado. En esa dimensión donde te encuentras, quisieras llevarte el dolor que hay en el corazón de Gustavo, de Guillermo, perdón, quisieras llevarte el dolor que hay en el corazón de Guillermo para que pueda realizar mejor su aprendizaje. Sí. ¿Quieres pedir autorización a los maestros para que lo puedas hacer? Todo lo que se hace por amor está permitido. Bien. Déjame un momento con Guillermo. Guillermo, por amor, ¿quieres hoy perdonar a Leti cualquier resentimiento? Sí, quiero perdonarla. Bien, perdónala desde el fondo de tu corazón y permite que a ti él se lleve ese dolor, ese resentimiento. Tú sabes qué significa el perdón. No significa estar de acuerdo, ¿cierto? Sí, ya se lleva el resentimiento. Bien, así es. Que así sea, entrégaselo. Atiel, llévate ese dolor, llévate ese resentimiento. Gracias, hermano. A ti, el tú que te encuentras en esa dimensión de luz, quisieras pedirle a un maestro que le dé respuestas a esas preguntas que tiene Guillermo respecto a su hija Laura, de todo ese dolor que vive a diario de verla. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente y cómo sufre? ¿Lo quieres hacer aquí? Tiene las respuestas. Él tiene las respuestas. Él sabe lo que hay que hacer. Él sabe lo que hay que hacer. Pero su egoísmo no se deja. Su egoísmo no lo deja. Pero su egoísmo no lo deja. Tiene que pensar menos en su. Tiene que pensar menos en su sufrimiento. En su sufrimiento. Hay que transformar el sufrimiento en amor.
Hay que transformar el sufrimiento en amor. Él siente que lo ofenden, que lo lastiman, pero es parte de su aprendizaje. Él siente que lo ofenden y lo lastiman, pero es parte de su Sí, aprendizaje. Bien. él tiene que valorar. No solamente a través de la, a veces es necesario sufrir, pero hay que valorar el sufrimiento. Hay que valorar el sufrimiento. Guillermo, ¿quiénes están hablando? ¿Atiel o el maestro? Atiel. Es hacer ese amor, aquí es amor. Atiel es amor. Por eso le permitieron cruzar el portal. Así es. Así es. Ah, si yo pudiera hacer así. Atiel, Guillermo en la vida actual, deseas ser así. Quisieras ponerle de tu amor en su corazón. Quisieras regalarle un poco de ese amor. Puedo darle el corazón entero. Tanto sufrimiento. Hay tanto sufrimiento, tanto sufrimiento en este mundo. Atiel, tú que estás en esa dimensión de luz, en ese portal, quisieras llevar a Guillermo a donde se origina la situación de su hija Laura. ¿Y qué es lo que tiene que aprender ahí? ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres pedir autorización para que el universo le permita llegar a ese momento? Si es en esta vida o en otras. Su hija está cumpliendo una misión. Su hija está cumpliendo una misión. Fue necesario que ella pasara por esto para que él aprenda y transforme su corazón. Fue necesario que ella pasara por esto para que él aprenda y transforme su corazón. Lo sabe y es por eso que le causa sufrimiento. Él lo sabe y es por eso que le causa sufrimiento. ¿A ti él, así tenía que ser entonces? Sí, desafortunadamente, sí. ¿Qué ingrediente falta en su corazón para que no pueda, para que evite sufrir así y que entienda que es un aprendizaje? ¿Me repites en voz alta eso? Aceptación. Aceptación. ¿Quieres poner en su corazón la aceptación?
poniendo aceptación en su corazón. Sí. ¿Quieres llevarte también el dolor que le causó Joaquín? Sí. Llévatelo entonces. Guillermo, le estás entregando ese dolor. Sí. Y con ese dolor también otorgas el perdón. ¿Le otorgas el perdón a Joaquín por haberte lastimado cuando eras niño? Sí. Bien. Y donde estaba todo ese dolor, ese resentimiento, ¿quieres poner luz y amor en su corazón? Sí. Bien, entonces hazlo. Guillermo, con toda tu buena voluntad, para la aceptación, para el amor, para el cambio, ¿lo estás haciendo? Sí. Bien, llénate de ese amor y de esa pureza. De a ti. Para mi aprendizaje, ¿qué hace a ti el Guillermo? ¿Cómo se lleva ese dolor, ese resentimiento? ¿Qué hace? Es como el oscuro espíritu de vida. ¿Me repites en voz alta eso que acabas de decir? Es un espíritu divino. Es un espíritu divino. La pureza de su corazón. La pureza de su corazón. No es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar. Él puede tomar lo malo y transformarlo en bueno. Él puede tomar lo malo y transformarlo en bueno. Sí. Mira qué bonito. Atiel, ¿quieres decirle a Guillermo por qué él no se siente parte de esa familia?
¿Es de esta vida o de otra? Nunca, nunca he querido ser parte Él nunca ha querido ser parte de la familia. de la familia. Él es un ser independiente. Él es un ser independiente. Libre. Libre. No le gustan los compromisos. No le gustan los compromisos. Pero si es capaz de ayudar a todo ¿Me repites eso? Pero si es capaz de ayudar a todo el mundo. Pero si es capaz de ayudar a todo mundo. Él cree en la familia universal. ¿Él cree en la familia universal, no en la familia de origen? Bien. Todos somos Todos somos una familia grande, ¿cierto? grande. Él es parte de la unidad universal. Él es parte de la unidad universal, Sí, de la conciencia. de la conciencia. Él no pertenece a una sola familia. No pertenece a una sola familia. Es feliz con cosas muy sencillas. ¿Me quisieras explicar eso para mi aprendizaje? Él no requiere de grandes cosas, él no requiere de lujos, no requiere. Él no requiere de grandes cosas. Quiere ser pequeños los ojos de los hombres para ser Quiere ser pequeño a los ojos de los hombres para ser grande ante los ojos de Dios. los ojos de los hombres. Sí. Por eso sufre mucho. Por eso sufre mucho. Es increíble, ¿verdad? Es increíble ver cómo acabamos con todo. Fuimos creados poco menos que los ángeles. Y fuimos creados poco menos que los ángeles. Y no sabemos valorar. Y no sabemos valorar. Ojalá algún día rectifiquemos A ti, con lo que has hecho hoy, Guillermo, ¿está listo para regresar? ¿Quisieras ayudar a su cuerpo físico a que sane sus enfermedades? ¿La diabetes, la hipertensión? Él no se cuida. Él no se cuida. No, no, no tiene cuidado de su persona. Él no tiene cuidado de su persona. Tiene que aprender a cuidarse a sí mismo. Y eso lo tendrá que hacer por amor. Y eso lo tendrá que hacer por amor. Entonces eso también es aprendizaje. Sí. Bien. Él se cura con sus manos.
Yo le voy a preguntar si hoy se compromete a cuidarse por amor. Guillermo, yo te pregunto, ahora que estás en esa dimensión, acompañado de ese ser de luz que tiene un alma pura, que es amor puro, ¿te quieres comprometer a cuidar tu cuerpo? A poner atención, hacerlo por amor. Bien, entonces comprométete. ¿Quiero hacerlo o tengo que hacerlo? ¿Quiero? Si no me cuido, voy a morir pronto. Tengo que cuidarlo. Entonces, ¿quieres cuidarte? Sí. Bien, comprométete entonces. Cuidarte por amor. Ya está. Bien, Atiel, ¿quisieras armonizar su energía y balancear sus chakras? Lo puedo hacer, pero él tiene que hacerlo a través de la aplicación de Reiki. Bien, puedo hacerlo, pero él lo puede hacer a través de la aplicación de Reiki. Bien. Es su obligación hacerlo. Es su obligación hacerlo. Bien, entonces así será. Atiel, ¿quieres revisar su cuerpo etéreo y revisar que no haya ninguna energía que no le corresponda? Que solamente estén las de él. Sus actitudes han generado obscuridad en su cuerpo. Sus actitudes han generado oscuridad en su cuerpo. La maldad se nutre La maldad se nutre de esas cosas negativas. de las cosas negativas. Hay oscuridad. Con gusto la limpiaré. Hay oscuridad, pero con gusto la limpiaré. Entonces a ti, llévate toda esa oscuridad. Hoy tiene las ganas de cambio y la decisión. Ya lo escuchaste. Se comprometió a cuidarse. Yes.
¿Ya está? Sí. Atiel, entonces ya está listo para regresar. ¿Lo quieres regresar tú o prefieres que lo haga yo? Bien, entonces yo espero. Siempre estaré a tu lado para velar por ti, para ayudarte. Tienes que pensar en el amor con que todo fue creado, porque toda la creación es hecha por amor. Tienes que aprender a amarte para que puedas amar a los demás. No dejes que la desesperación te gane. Estaré contigo. Cuando sientas desesperado, recurre a tus seres de luz, a tus maestros. Pídeles a ellos y estoy contigo. Ellos te aman tanto, pero tú a veces los ignores. Abre tu corazón. Abre tu corazón al divino amor del Creador. Él te ama. Él te ayuda a cuidar a tu hija. Cuando tú le pidas amor a través de la imposición de manos, Él está contigo. No lo ignores. Está contigo, Él te ama, porque sabe que tu corazón es puro. Él siempre te va a dar lo que tú necesitas, pero pídele. Pídele humildemente. Él siempre nos da lo que necesitamos cuando le pedimos. Solamente es humilde, acepta y ama. Y acuérdate que hay que perdonar para poder llegar nuevamente a casa. La paz del Creador quede contigo. Y yo estaré. Cuando tú estés listo, podrás nuevamente despertar tranquilo y relajadamente, con un corazón lleno de amor y de humildad. Y que la luz del Creador siempre esté sobre ti, aunque tú sabes que Él siempre está. Me despido de ti por el momento. Cuídate mucho y yo también te cuidaré. Hasta pronto, hermano. A ti, yo también me despido de ti y te doy las gracias. Sigue tu proceso en la luz. Thank you.
Este que necesita es usted. Gracias. ¿Y cómo se siente ella? ¿A gusto? Sí. Soy muy terco. Soy muy terco. Era. Era. Corríjale. Quiero escuchar. Ah, bien. Antes yo era. Yo no. A ver, Rob. Pero yo no soy terco. Eso. Repítalo otra vez ahí. Yo no soy terco. Antes era terco. ¿Verdad que sí? Pero ahora ya está renovado. A seguir con el cambio, con el crecimiento y con el aprendizaje. Sí. Hay que seguir la lucha. Claro. Entonces eso significa que Guillermo está listo para seguir e iniciar su segunda etapa con un hombre de corazón puro, de amor, de flexibilidad, de aprendizaje. Bien. ¿Quiere compartir esta experiencia, Guillermo? Para los que todavía siguen siendo necios. Sí, a ver si aprenden algo. A ver si aprenden algo. Si no, pues ya verán, ya vendrán a verla. Si no, ya vendrán aquí. Ya vendrán a consultarla por aquí. A que se les quite la necia. Pues el quinto lo necio los técnicos. Testar. Bien. ¿Qué fecha es hoy? Estamos al 3 de agosto, ¿no? ¿De agosto de? Del 2014. ¿Cómo cuánto tiempo lleva de usted, Diana? No sé, una hora, cuando mucho. ¿No? Diga, Carlos, me... Fueron una... casi una y media. Ay, desde que empezamos a...